Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del Paredón. El día de hoy, la verdad, del Nissan Versa 2020. Antes de empezar, te quería sugerir que des clic en la parte derecha de la pantalla para que veas mis otras comparaciones y comentarios sobre los autos de esta sección del Paredón. Este es un auto de la alianza entre Nissan y Renault. Se estrena en el 2006 en algunos mercados asiáticos. Luego llega en el 2011 a Latinoamérica a reemplazar al Nissan Almera. Finalmente termina dándose una batalla contra el Nissan Tida. Y no solo descontinúa el Nissan Tida, sino que por cuestiones de normas internacionales de seguridad, acaba tomando el lugar del legendario Tsuru o Sentra V13, quedando como el único sedán barato, entre comillas, que ofrece la marca Nissan. Finalmente, este Nissan Versa 2020 totalmente renovado llega en 5 versiones. La que yo recomiendo, que es la Sense mecánica de 53 millones de pesos. La otra ya es la Sense automático CVT de 57 millones de pesos. Ya más caro viene la Advance mecánico de 57 también, de 57 millones, pero con más lujos. Después viene la Advance automática caja CVT de 61 millones de pesos. Y finalmente el carro de más gama de el Nissan Versa viene el Exclusive únicamente con caja automática CVT por 67 millones de pesos, lo que podría valer un Mazda 3 2020, ¿no? Todas las versiones anteriores, de la más barata hasta la más cara, vienen con motor de 1600 centímetros cúbicos. Sus competidores directos son los fáciles: el Chevrolet Onix, fácil; el Volkswagen Virtus, fácil; y ahora, donde se le complicaría mucho la vida este auto, sería contra Hyundai Accent, que es un completo fierro; Mazda 2 Sedan, que también es otro fierro; y otro muy buen auto, que es el Peugeot 301. Hablando del origen y la confiabilidad, bueno, es un buen auto. Es una mezcla entre Renault y Nissan, por lo tanto le vamos a dar una buena calificación en este aspecto. Trae un motor mejorado con respecto a su versión anterior de 1600 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 16 válvulas, que con esto genera 118 caballos de fuerza, 15.2 kilogramos de torque, que los genera a las 4000 revoluciones por minuto. Hasta acá todo va muy bien. Pero obviamente, señores, esto no podía ser tan color de rosa. Ahora que ya vamos a empezar a hablar del peso, yo no sé por qué hacen un cambio, un carro mejorado de motor, y les da por hacer un carro que en su versión mecánica pesa 1180 kilogramos, pesadísimo, y en su versión CVT, con esa caja larguísima que tiene para ahorrar combustible, viene con un peso de 1220 kilogramos, ahí se tiraron todo. Bueno, viene con dos cajas. Una caja es la manual, de 5 velocidades, muy bien relacionadas, caja Renault. Y bueno, y viene también con una caja CVT, que obviamente esta es una caja enfocada en el ahorro de combustible, más pensado para la ciudad, para la gente que ya tiene problemas de rodilla o que les da pereza manejar el mecánico. Y obviamente esto los hará perder respuesta en aceleración, ¿no? Obviamente. Hablando de los frenos, bueno, trae frenos ABS, EBD y BA de disco adelante y tambor atrás. En este aspecto le va muy bien, calificación bueno. En cuanto a suspensión, trae independiente adelante con barra estabilizadora y eje semirrígido atrás con barra de torsión. Esto es muy bueno, le vamos a dar una calificación muy buena. Debe ser muy estable este auto en las curvas, así que tal vez lo que pierde en aceleración algo lo logra compensar con su suspensión en las curvas. Viene con tres clases de rines. En su versión Sense viene con rin de 15 pulgadas. En su versión Advance viene con rin de 16 pulgadas. Y en su versión Exclusive viene con rin de 17 pulgadas. En cuanto al consumo, todo iba bien hasta que le ponen tanto peso a un carro de 1600 centímetros cúbicos. Por lo tanto, solamente en ciudad logra 41 kilómetros por galón. Regular en este aspecto. En lo que respecta a la aceleración, bueno, este es un auto que carga 77.63 kilos por cada kilogramo de torque. Le vamos a dar una calificación regular en este ámbito, pero en su versión
CVT obviamente es muy malo en este aspecto. Pues para su precio y para su gama en la que compite, ¿no? Recordemos, pues para los que nunca han visto mi canal, que la relación peso-torque mide capacidad de recuperación de aceleración saliendo de una curva, sobrepasando otro auto. Mientras que, bueno, ya hablando de cuarto de milla o un 0 a 100, que ya es la relación peso-potencia, bueno, este auto carga 10 kilos por caballo. Es malo en este aspecto, también ya le va mal en su versión mecánica, en su versión CVT, ni lo pruebes. En contraste a lo anterior, su maletero sí le va muy bien. 482 litros de capacidad, un maletero gigante. Hablando de la seguridad, bueno, en su versión básica viene con control crucero en el volante, 6 airbags, sistema de anclaje ISOFIX. Le vamos a dar una calificación aceptable en este ámbito. Sin embargo, en sus versiones más top, más caras, bueno, viene, además de venir con control crucero en el volante, 6 airbags y sistema de anclaje ISOFIX, viene con sensor de punto ciego, alerta de colisión frontal y frenado de emergencia inteligente. Obviamente aquí ya le damos una calificación excelente en este ámbito. Y finalmente, en lo que se refiere a la reventa y el mercado de este auto, bueno, este es un auto que pasa de ser el más barato de su competencia a ser ahora el más caro de su competencia. Esto le puede jugar muy en contra a este carro. Así como todo puede salir bien, su versión anterior tenía una buena reventa y sus repuestos no llegaban caros gracias al libre arancel con México. Si este auto tiene el mismo éxito en ventas que su versión anterior, entonces será un auto de fácil reventa y de repuestos baratos. Solo queda esperar qué pasa a lo largo del tiempo. En conclusión, Nissan lo único que hizo aquí fue mejorar seguridad y engañar a la gente que no sabe hacer bien los cálculos de cuál hora de comprar un carro, decirle viene con más caballos de fuerza, pero en realidad sacrificaron mucho peso de este auto. Es un auto muy pesado, es un auto que además llega muy caro, porque antes era el más barato junto con el Voyage automático de su gama, ahora es el más caro y entra a competir con un precio más alto contra carros muy buenos como el Mazda 2 Sedan y como el Hyundai Accent. Si les gustó este video, regálenme un like, también escriban aquí abajo, bueno, ¿qué les pareció este auto? ¿Qué les parece este auto? Nos vemos en un próximo video. Bye.